a los de Radio Boná Bendición, ellos no nos ven, es la iglesia sin paredes, la iglesia que podríamos, si la numeráramos, dijéramos que es la iglesia más grande, porque mucha gente oye la radio y mucha gente recibe la palabra tempranito por las mañanas, la repetimos a las 2 de la tarde el culto y la repetimos en la noche también, o sea que sale 3 veces el culto grabado hoy en radio. En televisión sale por la noche a las 8 en el canal 202 sale y queda en YouTube y queda en Facebook también. Así que por radio el aplauso, le damos el aplauso a la gente de la radio. Y por televisión nos vamos aquí con Giancarlo y le decimos Dios le bendiga a todos. Hacemos un acto de solidaridad, hermandad. Muchos hermanos que anhelan estar aquí pero no pueden, razones laborales, razones de distancia. Pero qué bueno que las redes nos hacen sentir cerca en el nombre del Señor. Amén. Aunque estemos distantes físicamente, en espíritu estamos cerquitita. Nos sentimos cerca en el nombre del Señor. Amén. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana, iglesia. Abra su Biblia, libro de Primera de Corintios, capítulo 9. Este versículo parece que va a ser un versículo de larga data para la iglesia. Pero yo creo que Dios nos está hablando, nos está edificando, nos está ayudando. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Un versículo que ya la iglesia se lo debe saber. Seguro que algunos se lo saben de memoria, lo recitan de memoria. Amén. Dicen, no sabéis, ¿está conmigo iglesia? Espero por usted. Su Biblia en mano, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, ¿cuántos? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Esta ha sido la palabra que empezamos en enero a predicarle a la iglesia, a compartirle. Esto es un año de correr. Y correr no es una disciplina que a mucha gente le gusta. No todo el mundo le gusta correr, aunque correr se ha puesto de moda. Todavía hay mucha gente que no le gusta correr. Prefiere trotar, prefiere caminar, prefiere una caminadora eléctrica, prefiere bicicleta, prefiere natación. Pero correr se ha puesto de moda. ¿Cuántos saben que correr se ha puesto de moda? Que ahora correr es casi una moda en muchos lugares, en muchos países del mundo hay clubes de atletismo, algunos son aficionados, algunos lo hacen por salud, otros son profesionales, pero correr está de moda. Y el Señor este año lo que nos ha hablado con nosotros es de correr, pero nuestra carrera no es una carrera física, es una carrera espiritual. Jesús viene, Jesús está a la puerta. Los días se están cumpliendo, las señales están ahí, cada una tras otra cumpliéndose. Si usted revisa el mundo, a veces el creyente vive como un poquito desconectado. Si no lo despertamos, pues vivirá desconectado. El mundo está hablando, la tierra está hablando. La Biblia dice que la tierra gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo que está pasando en la selva amazónica ahora, en las Amazonias, precisamente tiene al mundo preocupado. Y mucha gente está, incluso hasta irónicamente, vi un joven que publicó un estado acostado en un celular, acostado en su cama con un celular en la mano y decía, aquí sofocando el fuego de las Amazonias, como una burla. Y no nos estamos dando cuenta de que esas junglas o esas selvas tienen o contienen o aportan el 20% del oxígeno de la Tierra, del planeta entero. O sea, lo estamos cogiendo a chercha, de relajo. Los países que tienen que involucrarse todavía no han accionado como debieran accionar. Sin embargo, todo eso es señal profética. Son señales proféticas. Los que viven mirando el reloj profético ven cómo va el mundo. Y todo lo que está pasando apuntala que Cristo está a la puerta. Y la iglesia tiene que despertar. Despertar a dos verdades. Número uno, despertar a que Cristo viene. Y despertar a estar esperándolo también. Porque aunque usted se duerma, Cristo va a venir aunque usted esté dormido. Olvídese. Pero yo quisiera ser como las vírgenes apercibidas que guardaron aceite en sus lámparas. Y está vigilante esperando que su Señor venga. En cualquier momento puede darse el rapto de la iglesia.
Una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida de Cristo. El rapto, Jesús no tocará la tierra. El rapto, Jesús dará la vuelta a la tierra y recogerá todos los santos, todos los redimidos. Volaremos con Él hacia las alturas en un abrir y cerrar de ojo. Y la iglesia tiene que estar vigilante en esa verdad. ¿Aló? Vigilante en esa verdad profética, porque no es un cuento, no es simple y llanamente lo que me contaban mis abuelos, que Cristo viene, que lo que yo veo en los letreros, Cristo viene. Es que las señales están ahí y es necesario de que la iglesia corra, corra espiritualmente, que la iglesia avance en el nombre del Señor, que la iglesia también tenga misericordia de los que no conocen al Señor, para que podamos nosotros cumplir con el gran mandamiento del Señor. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por eso los medios son recursos. Su WhatsApp es un recurso, su Facebook es un recurso, su Instagram es un recurso. De manera tal que usted podría, a través de su Instagram o su Facebook o su WhatsApp, hacer que otros reciban lo que usted ya tiene. Quizás no todos valoren. Me escribió una hermanita que yo la quiero mucho esta semana. Y me dice una pregunta muy osada, muy atrevida. Y dice, pastor, ¿y usted no se cansa de escribirnos a nosotros? Y yo le dije, bueno, cansarme no. A veces como que me siento un poquito decepcionado, a veces un poquito deprimido, porque uno se trasnocha buscando. Es como el padre de familia. ¿Cuántos son padres de familia aquí? Como el padre de familia que antes de acostarse, de poner la cabeza en la almohada, está pensando en el desayuno de los muchachos. Bienaventurados los que tienen despensa llena, que se pueden acostar tranquilos porque tienen el desayuno. Pero muchas veces yo no me puedo acostar tranquilo sin pensar en el desayuno espiritual de los hijos espirituales. Y no solamente los de esta casa, sino yo tengo 5,000 contactos en WhatsApp. Lo que significa que no solamente esta casa recibe el alimento, sino que miles de personas también lo reciben dentro y fuera del país. Entonces hay un compromiso, un peso que yo he peleado con Dios, no una, muchas veces. He discutido con el Señor, Señor, quítame esta cosa de encima. Hay miles de pastores en la tierra y hay muchísimos pastores que ni llaman, ni se preocupan, ni les escriben a los hermanos, ni preguntan por ellos. ¿Y por qué a mí? Entonces viene el Espíritu y me dice, tú tienes la honra. Entonces me siento como, me revisto, cojo fuerza de debilidad y digo, tengo la honra. Aunque no muchos hagan caso, alguien hará caso. Aunque no muchos valoren, alguien valorará. Y por ese alguien vale la pena seguir escribiendo. Y por ese alguien vale la pena compartir lo que hemos recibido. Por eso hágalo usted. No porque lo escriba yo. Cualquier escrito que usted reciba, que usted considere que edifica, que trae edificación a alguien, compártalo. Porque usted no sabe a quién, en qué momento usted puede ser de gran ayuda y de gran bendición para una persona. Es un consejo gratis. Nunca se quede con la bendición. Compártala la bendición. Porque dando es como se recibe. Amén. Y el misterio de la fe es ese. El misterio de la fe es que usted, mientras más usted se dispone a ser vasija para dar, más su vasija se llena. Se lo digo por la radio, como testimonio de la radio, el ministerio radial. Muchas veces yo he ido a la radio, tengo unos días que no voy, tengo tantos programas grabados, pero muchas veces he ido a la radio y yo no sé qué voy a decir. No tengo nada para decir. Y empezamos a adorar, y empezamos a adorar y adorar. Y en la adoración empieza la palabra a fluir. Y después que yo oigo el programa, digo, no, pero no puedo ser yo que estoy hablando ahí. Porque según mis fuerzas, según mi capacidad, no había nada. Pero Dios da pan al que come. Y semilla al que siembra. Y si algo anda buscando Dios, es un corazón dispuesto. Que alguien le preste su boca. Que alguien le preste sus manos. Que alguien le preste sus pies y Él hará lo que tú no puedes hacer. Pero Él necesita una vasija humana porque Él quiere alcanzar humanos. Él necesita una vasija natural porque quiere alcanzar hombres naturales. Si Dios no se dispusiera a alcanzar a través de ti a alguien, Él usaría ángeles para hablar. O usaría
instrumentos sobrenaturales, pero usa personas sencillas como tú y como yo. Como decía el pastor, mientras él ministraba, él decía, el Espíritu me da convicción de que hay una discusión hoy con alguien y el bautismo. Amado, es mejor obedecer. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Si Dios en tu corazón ya dio testimonio de que Jesucristo es tu Señor, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. Entonces yo no voy a discutir con Dios. Si Dios ha puesto en mi corazón la certeza de que Jesucristo es mi Señor, mi identidad cristiana comienza con el bautismo. Hasta que una persona no es bautizada, está en la iglesia, es un hermano, se recibe, se alimenta, pero cuando tiene identidad es cuando ya usted, como dice en el buen dominicano, ya tiene cédula. Cuando ya usted tiene cédula, usted es grandecito. Entonces, así cuando usted se bautiza. Se bautiza confiando y creyendo que aquel que murió por usted, murió por sus pecados. Pero también aquel que se levantó para darle vida eterna. Y usted testifica morir al mundo. No significa que usted no es pecador. Significa que usted no vive más para lo que antes vivía. Ahora se levanta para vivir para Cristo. No significa que no pecará, porque quedará en una naturaleza engañosa, en pecado, en esta carne, en este cuerpo. Pero tendrá la certeza del ayudador y del guiador. Y tiene la identidad ya de un hijo de Dios con capacidad legal para servir al Señor. Amén, mis amados. La circuncisión fue el pacto que Dios hizo con Abraham como señal. Le circuncidó el prepucio al octavo día. Ya no, Abraham tenía 90 años. Para el octavo día era la cultura judía. Se le cortaba el prepucio al varón como señal de pacto. En nosotros ya no hay una circuncisión hecha con manos de hombres. En nosotros hay una circuncisión hecha por el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. Y podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ha sido cortada la ligadura. Tengo una marca. Cuando José estuvo en Egipto liderando Egipto en medio de la crisis que hubo, hubo hambre en la tierra, los hijos de Jacob vinieron a Egipto a buscar comida. José era el segundo hombre de autoridad en Egipto. Y José conocía a sus hermanos, pero sus hermanos no lo conocían a él. ¿No le ha pasado eso a usted? Que a veces tú identificas a alguien y dices, ese es un hermano en la fe, ese es una hermana en la fe, pero ella no te identifica a ti. ¿No le ha pasado eso? De repente José tuvo un trato con sus hermanos, le hizo varias cositas, hasta que José se identificó con ellos. ¿Y sabe qué usó José para identificarse? ¿Quién sabe? ¿Aló? José se quitó su túnica, eran varones, sus hermanos, y le enseñó la circuncisión. Cuando ellos vieron eso, este es nuestro hermano. Le enseñó que él era uno de ellos. Porque en Egipto no se practicó la circuncisión, ni se practicaba la circuncisión. Incluso en el desierto no se circuncidó a nadie. Por eso Josué tuvo que circuncidar el pueblo en Gilgal, cuando iban a entrar a la tierra prometida. Fíjese usted, José se identificó con sus hermanos mediante la circuncisión. Cuando usted se bautiza, usted se identifica con la iglesia de Jesucristo en la faz de la tierra. Usted se vuelve uno al cuerpo de Cristo, se suma al cuerpo de Cristo. Parecería como usted dando una clase de bautismo por aquí, por televisión y por radio. Y esa no es la palabra de hoy, pero es bueno que lo sepa. Empezamos hablando del correr espiritual. Y la semana pasada hablamos un poquito de la dieta del atleta. ¿Sabe usted que para un atleta la dieta es determinante? Lo que come. Para un atleta la dieta es determinante. Es muy importante. Incluso algunos dicen que la dieta es el 80% de la vida de un atleta. El 80%. Un atleta que tenga una buena alimentación estará un atleta fuerte. Asimismo, un cristiano. El 20% será la complementación de ejercicios. Pero la dieta no solamente es comida. ¿Oyeron? La dieta no solamente es comida. En la dieta hay un ingrediente elemental que todo atleta tiene que considerar. ¿Sabe cuál es? Diga conmigo, hidratación. Diga otra vez, hidratación.
el consumo de aguas en tu cuerpo es determinante para un atleta. No solamente para un atleta, para cualquier ser humano. Hay personas que no consumen agua suficiente, viven deshidratados, se deshidratan fácilmente y literalmente se marean, ven cosas, oyen cosas, pierden el conocimiento, pierden la noción. ¿Por qué? Porque le falta agua a su cuerpo. Los jóvenes de hoy día tienen problemas serios con el consumo de agua. La mayoría consumen sodas, refrescos, cosas así, que les quitan realmente la necesidad del cuerpo. El cuerpo necesita agua. Hay que tomar agua. E incluso hay una terapia que recomiendan los médicos naturistas, se llama hidroterapia. La usan para muchas cosas. Por la mañana, tomarse 2 vasos de agua para despertar los órganos internos. Antes de bañarte, para bajar un poco la presión, 1 vaso de agua. Antes de acostarte, se ha demostrado, incluso algunos dicen, que 1 vaso de agua antes de acostarte puede prevenir un infarto al miocardio o puede prevenir un derrame al corazón. Consumir 1 vaso de agua a temperatura antes de acostarte. Mucha gente se les olvida eso. Hay gente que se le pasa el día sin beber agua. Es más, mírense ustedes, ¿cuántos de ustedes han bebido agua hoy? Levánteme la mano, ¿cuántos bebieron agua? ¡Gloria a Dios! Los felicito. Pero es posible que muchos ni hayan pensado en esa necesidad de su cuerpo. Pero esa necesidad es una necesidad inherente del cuerpo, porque el cuerpo está constituido en un 70, algunos dicen un 70% de agua. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, hay dos elementos vitales para que un cuerpo se mantenga físicamente en salud o se mantenga bien, que es buena alimentación y buena hidratación. Digo conmigo, buena alimentación y buena hidratación. Hay personas que comen mucho pero no toman líquidos. Al final pueden tener serios problemas. Es más, se ha demostrado que una persona puede resistir más bebiendo líquidos que comiendo alimentos. La falta de líquidos en el cuerpo puede causar peores daños que la falta de alimento mismo. La Biblia dice que Jesús duró 40 días en el desierto y no dice que no bebió, dice que no comió, pero no dice que no bebió. ¿Aló? Lo que puede ser posible, no lo estoy yo diciendo simplemente así, que Jesús en el desierto no tuviera ingesta de alimento, pero tuviera ingesta de líquidos. Ingesta de líquidos. En la Biblia se registra un hombre llamado Moisés que duró 40 días sin comer ni beber, dice la Biblia. Lo dice así. Es el único. Y es algo que solamente Dios lo puede explicar. ¿Por qué? Porque la presencia misma de Dios sostuvo a Moisés 40 días y 40 noches. La presencia misma de Dios era suficiente para el alimento y para el cuerpo, para hidratar a Moisés en el nombre de Jesús. La presencia de Dios hidrata también. ¿Usted sabía? La presencia de Dios hidrata, en este caso espiritualmente también, en el nombre del Señor. Amén. La semana pasada hicimos un énfasis en la palabra. Cristiano que no come la palabra, cristiano débil. Cristiano que no se sustenta en la Biblia, cristiano débil, completamente débil. Cualquier cosa lo tumba. Cualquier viento se lo lleva. Necesita conocer la Biblia, ahora más que nunca. Conocer la palabra, meterte en la palabra, indagar en la palabra, inquirir en la palabra. Terminamos incluso el mensaje pasado con un libro, con un pasaje de Josué. ¿Lo recuerda usted? ¿Cuántos recuerdan que terminamos con un pasaje de Josué? ¿Quiere que empecemos donde terminamos? Sí, vamos a empezar donde terminamos para conectar con la palabra de hoy. Abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 9. No se preocupe, vamos a hacerlo preciso y directo. Josué, capítulo 1, dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3, yo os he entregado, como lo había dicho antes Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate. Vamos a decirle a alguien, esfuérzate. Y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7. Verso 7. Solamente otra vez vuelve la palabra. ¿Cuál es la palabrita? Esfuérzate. Reino de los cielos para gente esforzada. Y sé muy valiente ahora, le dice el Señor, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para ¿cuál fue la causa por la cual Dios le dijo a Josué, no te separes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo? De día y de noche, de día y de noche. Meditarás en él. Amado, mire, es bueno, es saludable, es recomendable que usted tome un texto, dos, y tome esos textos para meditar. Tómese un texto, uno, o dos, o tres, o un salmo, y usted medite esa palabra, sazone esa palabra. Hágase de esa palabra como que usted está cocinando esa palabra, masticando esa palabra. Cualquiera que sea, pero siempre tengo una palabra que meditar. Dice, para que guardes y hagas. Diga conmigo, meditar. Dígalo otra vez, meditar, guardar y hacer. Tres palabras clave, meditar en la palabra, guardar la palabra y hacer conforme a, lea conmigo, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, consecuencia, entonces harás prosperar tu camino. ¿Y cuántas cosas te saldrán bien? Todas te saldrá y todo te saldrá bien. En el 9 termina otra vez, en el 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera. Ahí terminamos la semana pasada. Dios hablándole a Moisés, a Josué, sobre su delegación. Josué no era sacerdote. ¿Quién era sacerdote? Era Moisés. Josué se tuvo que constituir sacerdote, aunque era guerrero a la vez. Y tuvo que tomar autoridad para repartir la tierra, pero Dios le dijo, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Pero también lo mandó a estudiar la palabra. Amado, no importa que usted sea empresario, que usted sea profesional, que usted sea técnico, que usted tenga una experiencia X o Y, no importa su rango natural, a Dios eso no le interesa mucho. A Dios le interesa que usted tenga conocimiento de la palabra. Conocimiento de la palabra. Es penoso, es triste decirlo, que hay una gran necesidad de conocer la Biblia y la tenemos. Nosotros nos pasa como cantábamos en la iglesia tradicional. Con nosotros está, no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. ¿Lo ha oído usted ese canto? Pero ¿cómo puede ser que esté con nosotros y no le conozcamos? ¿Cómo puede ser que tengamos la Biblia y no la conozcamos? Nos puede pasar como aquel hombre que vino de Etiopía a Jerusalén para adorar. Él fue a la iglesia, él fue a adorar. Pero era un hombre de eminencia, de preeminencia y tenía niveles. Dije conmigo, hay niveles. Este hombre no era un cualquiera, era tan importante que tenía un rollo del libro del profeta Isaías. ¿Ustedes creen que todo el mundo tiene un rollo del libro? Eso no era todo el mundo. Él tenía un rollo del libro del profeta y venía en su carruaje porque era un príncipe
Era tesorero, era una persona, un secretario de Estado de la reina de Candace. Y él venía en su carruaje leyendo el libro del profeta Isaías. Y venía leyendo, pero no entendía. ¿Cuánta gente lee y no entiende? Mucha gente. Pero mire, amado, aunque usted no lee, aunque usted no entienda, siga leyendo. Porque la palabra crea un depósito en el corazón. Y cuando usted menos espera, la palabra brota otra vez en el nombre de Jesús. Léala aunque no la entienda. Por eso también es bueno que usted se acerque a los discipulados. Que vaya a una célula. ¿Por qué? Porque a un líder le puede explicar y puede entender mejor. Cuando el profe, cuando el lector va leyendo su libro, se le acerca a Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Y cómo voy yo a entender este libro si nadie me lo explica? Él leía, pero necesitaba un tutor, necesitaba un mentor, un maestro, alguien que le explicara. Y Felipe subió al carro, le explicó la palabra, hasta que de una manera sobrenatural apareció un lugar en el desierto donde había agua. Dios planifica todas las cosas. Había agua. Y le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Le pregunta a Felipe y Felipe le dice, nada, si tú crees que Jesucristo es el Señor, tú puedes bautizarte. Dice, y bajó del carro y lo bautizó en aquella misma hora. Fue un bautismo rápido. No le dio un discipulado, no le puso a dar frutos, no le esperó a ver si daba testimonio, a ver si había dejado de beber o de fumar o de hacer cuantas cosas. No, le dijo la verdad. ¿Crees que Jesucristo es el Señor? Creo que Jesucristo es el Señor. Creo de todo corazón. Pues bien puedes. Bajaron del carro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí mismo bautizado. Instantáneamente. Y dice la Biblia, y siguió gozoso su camino. A ese hombre, bíblicamente, no lo pusieron como me pusieron a mí y a algunos hermanos aquí, 6 meses a coger clase bíblica. Eso duré yo cogiendo clase bíblica. Para poderme bautizar. Y después de tener que reunirme con un grupo de hermanos que tenían el liderazgo de la iglesia, para que me hicieran preguntas de la Biblia. Era un examen. Y dígame, ¿qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3? Ay, papá, si tú no te lo sabes, punto menos. ¿Y qué dice Juan 3, 17? Si tú no te lo sabes, otro punto menos. ¿Y qué dice 1 de Timoteo 1, 7? Si tú no te lo sabes, otro menos. Hay gente que tiene problemas para memorizar textos. Hay un texto que todos los dominicanos se lo saben. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso está en Jericó 3:15. Ese texto no existe. Para que usted lo sepa, ese texto no existe. Nunca la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, yo estaré contigo. Pero nunca la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, no lo dice, en ningún texto lo dice. En ninguna Biblia lo dice tampoco. Eso es antibíblico. Y después que te dan los textos bíblicos, te hacen un sinnúmero de análisis. Ellos se reúnen y consideran si tú mereces ser bautizado. Eso lo viví yo. Después de meterme en un círculo como Daniel en el foso de los leones y hacerme 30 preguntas y pasarla, entonces me dijeron, sí, usted puede bautizarse. Pero del grupito que estábamos ahí, hubieron varios que no pudieron contestar varias preguntas y le hicieron, no lo bautizaron. Cuando la Biblia dice que el único requisito para ser bautizado es creer que Jesucristo es el Señor. El Padre elige, el Hijo salva y el Espíritu santifica. Diga conmigo, usted tiene que saber esto bien, bien claro. Diga, Dios elige, el Hijo salva y el Espíritu santifica. La obra de santificación no es una obra humana, es una obra del Espíritu. Y el que hace la obra es el Espíritu. Y el que santifica es el Espíritu.
Y el que se toma el trato con cada quien es el Espíritu también. Hay con quienes Dios tiene que bregar un poco más porque su corazón está endurecido, pero Dios sigue siendo el que trata con cada quien. Amén. Bendito sea Dios. Amén, mis amados. Entonces, empezamos hoy ya con la segunda parte. Después de tener claridad de la importancia de la palabra en nuestras vidas como creyentes, hay un segundo elemento que es la hidratación. ¿Cómo el cristiano se hidrata? ¿Cómo el cristiano se oxigena? ¿Cómo usted recibe oxígeno espiritualmente hablando? Hay una sola vía. Se llama orando. 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 Las dos armas espirituales, las dos herramientas de un atleta que quiere caminar, que quiere correr, que quiere vencer, que quiere triunfar, que quiere prevalecer en Dios, es tener la Biblia de la mano y tener la oración del otro lado también. Tener el complemento, tenerla las dos. Orar, como también conocer la palabra. Venga conmigo a la Biblia, capítulo 26 de Mateo. 26, 36 al 41. Mateo 26. Mateo 26. Del 36 al 41. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Cómo se llama el lugar? Donde te exprimen, Gashemen. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Le dijo a sus discípulos. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿cuántos recuerdan los hijos de Zebedeo? ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Quiénes los recuerdan? Jacobo y Juan, eran dos hermanos que eran del círculo íntimo, Jacobo y Juan, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, acompáñenme. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo? Durmiendo. ¿Cómo los halló? ¿Cómo usted cree que está la iglesia? Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, ¿qué es la carne? Débil. ¿Usted ha visto en qué contexto está Jesús narrando esto? Jesús tomó a sus dos y se los llevó a un lugar llamado, ¿cómo se llamaba el lugar? ¿Cómo se llamaba el lugar? Era un lugar desierto, no había mucha gente, se supone que no había gran dificultad para estar allí, era un lugar apartado. Sin embargo, Jesús le dice en el verso 41, a mí me llamó mucho la atención, velad y orad para que no entréis, ¿dónde? En tentación. ¿Y cómo va a entrar una gente en tentación en un lugar donde no hay nadie? Pregunta. Usted está solo. Usted está aislado. Sin embargo, entrar en tentación. ¿Cuál es la tentación más común? Oiga, si es un hombre pensaría que es una mujer. Y si es un hombre pensaría que es beberse un trago. Y si es un hombre pensaría que fumarse un cigarro. O si es un hombre pensaría en usar un pase de droga, qué sé yo. O que si es una mujer pensaría en cualquier otra cosa. Sin embargo, la tentación más común es a despegarnos de Dios y volvernos autosuficientes, que es la gran tentación de todo creyente. Actúa por ti mismo, tú no necesitas a Dios. Y yo lo he oído esto muchos años. Yo no necesito a Dios para tomar una decisión. Yo no necesito a Dios para irme de vacaciones. Yo no necesito a Dios
para hacer tal negocio. Yo no necesito a Dios. Entonces, ¿sabe usted lo que usted está mandando? Usted está mandando un mensaje. Hay un metamensaje. ¿Cuál es el metamensaje? Yo puedo actuar. No se escucha. Yo puedo actuar sin Dios. En otras palabras, yo no dependo de Dios. Y esa es la maquinación más sutil del diablo. La maquinación más sutil del diablo no es que tú como hombre te vayas atrás de una falda o como mujer te vayas atrás de un chisme o de una contienda, sino que te hagas autosuficiente. ¿Fue la tentación de Jesús? ¿Cuál fue la tentación de Jesús? No fue que convirtiera piedras en pan, porque él podía convertir piedras en pan. No fue que se tirara del pináculo del templo, él podía tirarse del pináculo del templo, él caminó sobre las aguas. ¿Rompiendo leyes físicas? ¿Podía hacerlo, sí o no? Él podía hacer cosas que humanamente hablando no se podían explicar. Por ejemplo, resucitar un muerto. Decir a un ciego que vuelva a vista. Podía hacerlo. Pero no quiso hacerlo porque lo que el enemigo perseguía en el momento no era que Jesús hiciera un milagro. Era que Jesús actuara por sí mismo independientemente del Padre. Esa es la trampa tuya y la trampa mía todos los días. Es la trampa que el diablo le vende a todos los ministros. Hagan ustedes los planes, hagan planes ustedes. Hagan ustedes la agenda. Amados, si leemos bien la Biblia, David, que fue un hombre débil, que falló muchas veces, cuando se iba a la guerra, David se sentaba antes de ir a la guerra y consultaba a Dios y le decía: Señor, ¿puedo ir a la guerra? Y esperaba confirmación de Dios para entrar en la guerra. Y Dios daba la estrategia. ¿Sabe por qué? Porque Dios para cada guerra tiene una estrategia. Y para cada gigante tiene una piedra. Pero hay que esperar que Dios la dé. Hemos cometido errores, muchos. Hemos hecho negocios. Hemos viajado, hemos comprado, hemos vendido sin antes esperar la voluntad de Dios. O sin antes consultar a Dios. Señor, ¿es esta tu voluntad? ¿Está esto en tu diseño, en tu plan? ¿Quieres tú que lo haga? Dame una señal, Señor, háblame. Y Dios es suficiente para hablarnos. O hazme saber que no es tu voluntad para que se cierre la puerta. En el nombre del Señor Jesús. Nosotros somos contrarios, actuamos y después consultamos. Nadie dijo amén. ¿Cuándo debiera ser al revés? ¿Debiera ser primero? ¿Qué debiera ser primero? Consultar y después actuar. Sin embargo, nosotros primero actuamos y después. Señor, mira, me metí en el lío, ahora ayúdame. Entonces, ¿qué garantía tengo yo de ayuda si fui yo que me metí en el lío? Señor, mira, me voy a casar, ya tú sabes, arréglala en el camino. ¿Sí o no? Tú la arreglas en el camino. No fue así el asunto. Primero consultemos y después actuemos. Diga, consultar es primero. Así como una vez un gobierno tenía un eslogan que decía: comer es primero, consultar es primero. Velad y orad para que no entréis en qué. El Espíritu está dispuesto, o sea, Dios quiere que vayamos. Dios quiere que consultemos. Dios quiere que lo hagamos. Me escribió uno de los pastores un tato de un pastor, un misionero de apellido Müller, que leyó la Biblia 200 veces. ¿Cuántas? ¿Usted sabe lo que son 200 veces leerse la Biblia? Se la leyó 200 veces. Y dice que 50 veces la leyó de rodilla. Y un curioso empezó a investigar la vida de él y encontró un libro. Él levantó aproximadamente 10.000 orfanatos en el mundo. Niños huérfanos que él los sustentaba sin hacer negocios. Sin promocionarse con el gobierno, sin hacer ninguna confabulación política, y Dios lo sustentaba.
Y él mismo narró, él escribió un diario donde él tenía 50 mil peticiones que él le hizo a Dios y las 50 mil fueron contestadas. Y eso a mí me dio un tremendo consuelo. ¿Por qué? Porque entonces pude ver que el Dios que le respondía a Müller es el Dios que me puede responder a mí también, y a ti también, y a nosotros también. El único nombre dado a los hombres en el cual tenemos poder y autoridad. Todo lo que pidamos al Padre en su nombre, conforme a su voluntad, será hecho. Pero la iglesia tiene que vestirse de Cristo. Vístete de poder. Dice, oh Sion, Sion es el nombre de la iglesia. Vístete de ropa hermosa. De ropa hermosa, de benignidad, de bondad, de templanza, de paciencia, de humildad, de mansedumbre, de fe. Vístete de ropa, vístete de una actitud hermosa, vístete de aquel que todo lo llena y en todos, vístete de la hermosura de Cristo, vístete de la gracia, vístete de la autoridad que te ha sido delegada, que no es tuya, que es de Él, es de Él, es de Él, no es tuya, es de Él. Él es el que tiene la autoridad, pero Él te la delegó a ti para que tú la uses para su gloria. Por eso cuando hagas algo para Dios, a quien tienes que rendirle la gloria es a Dios. Porque no fuiste tú. Quien lo hizo fue el Señor. Por lo tanto, a Dios sea la gloria. Dice, oh Jerusalén, hablando de la iglesia, ciudad santa, nunca más vendrá sobre ti incircunciso ni inmundo. Y ahora le dice, sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo. Levántate. Si le dice levántate, ¿dónde estaba? Yo creo que aquí en esta mañana hay gente que tiene que levantarse. ¿Habrá alguien tan valiente que diga, yo soy uno que tengo que levantarme, pastor? Pastor, yo tengo que levantarme. Yo no puedo seguir así, ¿no? Yo no puedo seguir así. Que el enemigo me tenga a mí como un zambá. ¿Cuánto sabe lo que es un zambá? Un zambá es una cuestión que se llena de aserrín y lo usan los boxeadores para darle golpe, para practicar boom, 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 boom. Oye, tú no eres un zambá, tú eres un hijo de Dios. Y el enemigo pudo por algún tiempo engañarte, pero no todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la revelación de Cristo ya está en ti. Ahora sacúdete, siéntate, levántate, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Empieza a desatar por tu boca lo que Dios ha depositado en tu corazón. Porque de la abundancia de tu corazón, si la boca está llena de la palabra, suelta la palabra. Si la boca está llena de gozo, llena tu boca de gozo. Si el corazón está lleno de gozo, llena tu boca de gozo. Si tu corazón está lleno de la fe, llena tu boca de fe. Si tu corazón está lleno de la proclamación de fe, da la proclamación de fe en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Pero no tengas miedo de ti mismo, ni de lo que piense el prójimo. Hay cosas que pueden parecer locura al hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? El incrédulo. En la iglesia hay gente incrédula. No mire a nadie, pero en la iglesia hay mucha gente incrédula, que a veces tú dices algo que puedes romper la estructura del pensamiento natural. Y dices, ah, es una locura. No es locura. Para el hombre natural es locura, pero para el hombre de fe, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Aparentemente es una locura, pero no lo es. Yo estoy creyéndole a Dios. En el nombre de Jesús, me obstinaré, me haré más vil, celebraré la victoria de Jehová, me atreveré a romper el cascarón, me saldré del molde, me saldré del círculo, me saldré de la caja. En inglés dicen think out of the box. Salte de la caja, salte de la estructura. Porque hay una estructura conservacionista que no se atreve a decir, yo sé que mi Redentor vive. O no se atreve a decir grandes cosas Dios tiene reservadas para mí. Dios está obrando en mí. Dios tiene grandes cosas reservadas para mí. Mis ojos verán su gloria. Mis ojos mirarán su gloria.
en su hermosura. Yo veré la mano de Dios. Yo veré la provisión de Dios. Dios está moviendo mi favor. Aunque no lo entienda, aunque no lo vea con mis ojos naturales, en mi corazón percibo que algo bueno se avecina, algo bueno se está acercando, algo bueno está a punto de pasarme. Y yo lo creo. Pero yo no lo creo porque el pastor lo diga, yo lo creo porque yo también lo digo eso. Eso que dice el pastor, yo digo amén, porque yo creo que eso es verdad. Yo tengo una percepción espiritual, quizás algunos lo llamen emoción, quizás algunos llamen fanatismo, pero yo no sé que lo sé, yo sé que lo sé como que algo está pasando, como que algo dentro de mí me está diciendo, que como que algo se está formando, que va a redundar para bien. Ahora yo no entiendo, ni sé cómo explicarlo, pero que cuando explote, te voy a decir, tú ves, eso que está pasando, eso ya yo lo, eso era lo que yo te quería decir. Amén. Desátate a ti mismo, suelta la atadura de tu cuello. Suelta la atadura, lo que impide que tú tengas el cuello rígido. Mueve tu cuello. Mira para los lados. Y mira qué grandes cosas ha hecho el Señor. Grandes cosas Dios tiene preparadas para los que le invocan. Termino contigo con un texto del Salmo 145. Y me llega este texto para cerrar con broches de oro esta palabra. Salmo 145, está ya al final. Versículo 18. Salmo 45, 18. Salmo 45, 18 dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Cercano está ¿quién? Jehová. ¿De quiénes? De algunos. ¿De dos o tres? ¿De quién está cercano? A todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cercano está el Señor. Cercano está el Señor. ¿Qué tan cerca está Dios? Yo te puedo enseñar dos textos más para decirte qué tan cerca está Dios de ti. O qué tan cerca estamos nosotros del Padre. ¿Te lo enseño? Ven conmigo, rapidito, así, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 4 hasta el versículo 6. Efesios 2, 4 al 6. Dice, pero Dios, ¿qué es qué? ¿Cómo es Dios? Oiga, la Biblia habla de los atributos de Dios: santo, perfecto, justo, fiel, bondadoso, misericordioso, paciente, clemente. Todas las bondades y virtudes están en Él. Pero del único atributo que la Biblia dice que Dios es rico, es en este. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. No dice rico en plata, en oro, en libras esterlinas, en dólares, no. Rico en misericordia. Por su grande amor con que nos amó, ahora vea el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, antes de conocerle, nos amó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Oiga, primero nos resucita. En otra palabra, nos dio vida. Tenemos vida con Dios. ¿Cuántos tienen vida con Dios? Por eso te puedes decir Abba Padre. Abba Padre. Si no puedes decir Abba Padre, no tiene vida todavía. Abba Padre. Abba Padre. Dice, juntamente con Él. Y así mismo nos hizo ¿qué?
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué tan cerca está usted de Dios? ¿Cómo fue, pastor? Así estamos nosotros. ¿Cómo estamos? Dice la Biblia que estamos sentado juntamente con Cristo, está a la diestra del Padre, y yo estoy sentado juntamente con Cristo. ¿Qué tan lejos estamos nosotros del Padre? Estamos cerquitita del Padre estamos. Aló. Cerquitita. Diga, estamos pegados. ¿Cuándo entienden eso? Estamos enllavados con un vínculo indisoluble. Amén. Amén. O sea, estamos pegaditos. Lo malo es que a veces estamos mudos. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Y como dice una amiga, ya sí vamos a terminar. Romanos capítulo 8, versículo. No, Romanos capítulo 10. Yo dije capítulo 8. Es Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 8, 9, 10. 8, 9 y 10. Dice: ¿Más qué dice? ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti. ¿Dónde está la palabra? ¿Cuán lejos está? ¿Cuán lejos? ¿Qué lejos está? Vamos a ver, a 3 metros, 5 metros, 100 metros, 200 metros, 500 metros. ¿Dónde está la palabra? ¿Qué dice la Biblia? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? ¿Dónde está la palabra? En tu boca, boca, corazón, boca y corazón. ¿Dónde está la palabra? Cerca de ti está la palabra. En tu boca, en tu corazón. Diga conmigo, yo tengo que decir lo que creo, pero tengo que creer lo que digo. Tiene que darse las dos. ¿Usted ha oído la expresión, eso ni tú te lo crees? ¿Cuánto ha oído esa expresión? Eso ni tú te lo crees. Tenemos que creer lo que decimos y tenemos que decir las dos cosas para que funcione. Amén. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca, o que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Y salvación tiene 5 significados. ¿Recuerda? ¿Recuerda? ¿Algunos recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Salvación significa redimido del abismo. Salvación significa sano. Salvación significa libre. Salvación significa restaurado. Salvación significa prosperado. En otras palabras, con mi boca yo puedo declarar mi redención, puedo declarar mi sanidad, puedo declarar mi restauración, puedo declarar mi prosperidad. Pero antes de que mi boca declare, mi corazón tiene que creer. ¿Alguien está conmigo? Porque lo que alinea, lo que provoca, lo que detona la bendición es que yo crea lo que confieso. En el nombre de Jesús. Habrá alguien en esta mañana que diga, pastor, yo estoy dispuesto a levantarme, a sacudirme del polvo. Ya está bueno ya en el nombre de Jesús de estar estrujado ahí, pisado. Me voy a levantar en el nombre de Jesús. Voy a proclamar la grandeza de mi Dios.
Diré que mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es todopoderoso, Él sana, Él levanta, Él bendice, Él multiplica, Él da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame.